semana sí que estuvo lleno de festejos para Cristi, la mamá de Cristian Nodal, ya que ella festejó su cumpleaños. A pesar de que sí son tiempos bastante difíciles y no se puede festejar tan a lo grande como uno quisiera, la suegra de Belinda tuvo una muy, muy ostentosa celebración. Esta se llevó a cabo en una hacienda donde pudimos notar tiraron la casa por la ventana. A través de redes sociales la pareja y Cristi compartieron los detalles de la fiesta, en la cual hasta Belinda dio un discurso y se puso a cantar en vivo. Repleto de elementos de seguridad, Cristi, la mamá de Cristian Nodal, festejó al máximo con una velada. Más que increíble. Esta fiesta se hizo en una hacienda situada en Mazatlán, Sinaloa, y a través de sus propias redes sociales la festejada compartió varias imágenes demostrando que no escatimaron en gastos. Las mesas enormes estaban adornadas con flores blancas y velas, unos centros de mesa, que por supuesto de nosotros haber sido invitados, ya nos estaríamos llevando más de uno para nuestra casa. La cristalería en color negro daba un toque sumamente elegante en contraste con los detalles dorados. Esta velada comenzó a las 7 de la noche y dándole la bienvenida a los invitados estaba un cantante en vivo. ¿Qué es eso de poner una bocina cualquiera con una USB del mercadito? ¡Para nada! El cumpleaños de la mamá de Cristian Nodal se tiene que hacer bien y a lo grande. Después Belinda y Nodal tomaron el micrófono para dedicarle las siguientes palabras. La mujer más hermosa de esta noche, que este año esté lleno de bendiciones para ti, de cosas hermosas y maravillosas. ¡Que cumplas mil años, May! Durante la noche pudimos ver cómo Belinda estuvo disfrutando con sus suegros y con toda la familia de Cristian Nodal al máximo. Bien pudimos notar que se sentía como pez en el agua. Cristi acompañó ese video con unas palabras dedicadas a las personas que todavía no creen que Belinda y Cristian Nodal tienen una bonita relación. Con sus propias palabras ella escribió: la gente habla, la gente dice. Al fin esto es real y esto es mi familia. Gracias a todos los que están conmigo en este día tan importante. Gracias mi bebé, Belinda Pop, el mejor cumpleaños. A diferencia de muchos casos, podemos decir que Belinda se lleva bastante bien con su suegra, ya que ella también subió una fotografía, en la cual aparecen Cristi, Belinda y Nodal, con la siguiente descripción. Realmente cuando se es feliz, gracias por todo. En esta imagen Belinda no dudó en escribirle unas cuantas palabras a Cristi, y escribiéndole le dijo: oh, te quiero, feliz cumple a la más guapa. Durante toda la noche y a través de redes sociales, pudimos ver que Belinda la llenó de elogios, diciéndole que era maravillosa, joven, guapa, bella, en fin, la mujer más hermosa de la noche. Y por supuesto, como esta celebración estaba con dos enormes talentos, tanto Belinda como Cristian Nodal le dedicaron canciones para que así ella y la familia entera disfrutaran de un buen bailongo. A lo largo de tantos años hemos podido ver que la relación entre Cristian Nodal y su mamá es sumamente cercana, tanto así que él la lleva a todas partes. Ella ha estado en la mayoría de sus presentaciones, incluso él la llevó varias veces al set de televisión, cuando se estaba grabando La Voz México, foro en el cual se inició la relación entre Belinda y Cristian Nodal, por lo que se puede decir que la suegra de Belinda y ella se conocen desde un principio. Contra viento y marea y a pesar de lo que muchos aseguraban, esta pareja sí ha durado unos cuantos meses. Ambos han demostrado que esta relación va muy en serio y rápidamente han convivido con sus respectivas familias, dejando claro que si quieren seguir por este camino, a pesar de la enorme diferencia de edad que hay entre ambos, lo más importante para los dos es la familia y que su pareja se lleve bien con sus suegros y con sus cuñados. Pero ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de la celebración de Cristi, la mamá de Cristian Nodal? ¿Por qué crees que la relación entre ella y Belinda sea tan buena? ¿Cuál será su ingrediente secreto? ¿Crees que de verdad la relación de Belinda y Cristian Nodal llegue a tal grado que puedan pensar en casarse pronto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo inicio de semana, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto, bye.